más de esto que es Toma Libre. ¿Qué tal vez? ¿Cómo te va? Pues qué tranza, bandota podcastera. Aquí estamos una vez más en su podcast favorito, Toma Libre. Yo soy Poder Latino, bienvenidos sean todos ustedes. Y pues quédense, quédense, vamos a platicar temas por ahí muy interesantes. Y pues bueno, aquí andamos con este, con la calor, sufriendo, ¿no? Bastante, güey. ¿Sí sabes cuál es la diferencia de el calor y la calor? No, a ver, dime cuál es. Cuando es el calor, es un calor agradable, ¿no? Así como cuando vas a la playita y dices, no, un pinche solecito chingón, ¿no? Te metes ahí a las alberquitas de los hoteles o... Okay. Yo no sé qué pendejo se mete a las albercas de los hoteles sabiendo que está la puta playa, ¿no? Pero bueno, Como tú me dijiste, solamente un pendejo. Sí, pero bueno, hay gente, fíjate que... ¿cómo se llama? El gordo, yo creo que ese güey, si va a la playa, se mete a la alberca. Porque ya sabes que ese güey es de me meto a nadar, ¿no? Hablamos del mismo gordo, ¿verdad? Sí, obviamente, okay, okay. Del mayor. Bueno, a ese tema, a esos casos se dice el calor. Cuando es un calor insoportable, como ha estado pasando últimamente, se dice la calor. O sea, ahí está el dato, ¿no? Ahí ustedes tomen sus deducciones. En fin. De hecho, por eso me iba a empezar a reír porque dije, ya sé por dónde va el pedo. Es correcto. Y pues bueno, fíjate que ando penando. No peneando, ¿no? Sino penando de penas. Ah, no, de pena. Ah, perdón. Ajá. ¿Por qué? Bueno, sí, también, porque yo soy bien penudo, ¿no? Pero pero esa es otra historia. ¿Le consta al Cholo? Saludos al Cholo, por cierto, que tiene rato que no se aparece en este podcast. Pero bueno, fíjate que estuve escuchando el tema de su participación. No sé si fue la última. No recuerdo, pero lo escuché. Ajá, y nada, ya soltó la red, güey. No, se me cayó la botella y ya está yo. No, no es cierto. Choqué. Es que choqué. No choqué, güey, me chocaron, güey, no mames. Déjala, hablo seguro. A ver, me estaba diciendo que tenías una pena. ¿Por qué? ¿Qué cuéntame? Ah, sí, hablamos de la pena, ¿no? El Cholo, saludos, en fin. Fíjate que de la penita, tengo una penita, peneando, bueno. Se me reventó la laptop, güey, mi compu, se le madrió y ando bajoneado por eso, pero no hay pedo. ¿Se quemó la laptop o qué pasó? No, fíjate que se me cayó. Bueno, te cuento cómo fue lo que pasó. Yo andaba ahí haciendo cosillas en la laptop. Ajá. Y conecté los audífonos, que son unos estas madres de cable, ¿no? Ajá. Que los famosísimos headsets, que son los que ocupó, ¿qué pinche marca son? Astro, creo que son. Ajá. Alien Pro, creo. Alien Pro. Son unos Astro. Ajá. Que tú me recomendaste precisamente. Y pues ya ves que son de cable, ¿no? Uh-huh. Pero un cable como de 2 metros más o menos. Y resulta que pues me levanté, pues con los putos audífonos ahí puestos. Quise ahí maniobrar unas cosas. Me estiré de más, güey. Y madres que jalo la pinche laptop sin darme cuenta. Ya nomás volteé cuando se escuchó el putazo. Madre, eso que llora, qué verga. Ah, pinche laptop ya en el suelo. Pero fíjate que estuvo bien curioso. Tengo una caja de una pantalla. Ajá. Que compré este año. No, no fue este año. Fue a finales del año pasado, perdón. ¿Por qué tengo la caja? Por temas de garantía, ¿no? Porque a mí se me facilita más. Ah, porque te compré una garantía extendida. Entonces, si yo la guardo en esa caja y se las entrego, pues se me hace más factible portarla que estar con la pinche pantalla hacia el descubierto, ¿no? Empaquetarla, sí. Ajá, porque si dan su pinche empaque, pues ya llego y regresen mi dinero, porque así es la garantía extendida que yo compré, que yo adquirí, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, fíjate que irónicamente, esa caja vacía, semihueca, estaba precisamente atrás de la laptop donde se cayó. Entonces, no pegó en el suelo, güey, o sea, pegó en esa pinche, amortiguó en esa caja, fue lo que cuando yo dio el madrazo, dije, no le pasó nada. Ajá, en teoría, dije, no le pasó nada. Pues ya la levanto, la abro, le pucho. Y no me da imagen, cabrón, no me da imagen. ¿Qué pedo? Le piqué todo, hasta el culo me piqué y no, güey, no daba imagen. ¿Le conectaste el cable de luz? Pues es laptop, era portátil. De hecho, estaba conectada, ¿eh? Yo soy de los que usa la laptop casi siempre conectada, no me gusta estar usando la pila porque me caga eso de que se acaba la pila y tengo que ir por el puto cable que sabe Dios dónde está. Entonces ya mejor, sí. Sabes que ahí está el puto cable, la prendo y la leía a la verga, ¿no? Es que te faltó decir que sí prendía la laptop, pero no daba imagen, más bien. Ah, eso. Es que no prendía, dices, no mames, no. Volvió la luz, ok. No prendía la pantalla, entonces a eso me referí. Bueno, entonces resulta, cabrón, que
Pues tuve que hacer el apagado forzado, la prendí y no me daba imagen y no me daba imagen. O sea, sí prendía, pero no daba imagen. Así como que, qué verga. ¿Quién madreamos? Entonces, pues ahí fue cuando tú me dijiste, a ver, chécala acá, chécala allá. Y pues es que no te detecta el monitor, güey. Porque la probaste con otra pantalla, ¿no? Y ahí sí se vio diferente. Exactamente, la conecté. Le dije, pues para la contra, a ver si se chingue su madre. Y la prende. No, pues sí, sí charchó. Le picamos aquí, le picamos allá. No, pues no detecta la pantalla de la misma, ¿no? Ah, no, pues ahí está desconectada. Vamos a ver. Pues ya me tienes ahí indagando cómo destaparla. Entonces ya lo que hice fue quitarle la carcasa de la pantalla. Le estuve moviendo ahí al cablecito. Este cablecito. Dije, pues ya vamos a conectar cablecitos, ¿no? Que tan difícil es conectar el cable rojo al rojo, el verde al verde, el gris al gris y ya, ¿no? No hay pedo. Pues no, cabrón. Vi como que si era mucha tecnología en mis manos y le moví. Pues no, no me dio imagen. Nada más ni madres. Pues bueno, a lo mejor no es de aquí, es del otro extremo, ¿no? De donde está el otro cable conectado hacia los componentes internos de la misma laptop, no de de la misma pantalla. Y pues ya la destapé un par de días después. Y la estuve moviendo y le quité la carcasa. O sea, la destapé de abajo y la destapé de la carcasa. Y dije, diablos, uno debería saber de computadoras. Pero bueno, vamos a aprenderla, ¿no? Y la aprendí. Le moví. ¿Y qué crees, cabrón? ¿Qué pasó? Ah, previo a esto, cuando la estuve yo desarmando, me di cuenta que también se había fracturado una de esas articulaciones. Ya ves que la pantalla se despliega. Ajá. Y tiene como una bisagra. Una de ellas se desprendió. Ahí fue el madrazote. Sí, ahí fue donde cayó y ahí se despegó. Maldita madre la caja del... que según iba a amortiguar. De la pantalla que según yo había creído que era... No mames, imagínate, si hubiera quedado en el suelo, güey. Ahí se desarma la chingadera. O una de dos. O ahí se desarma. O mi teoría es de normalmente pues, se cae en el piso. O no le hubiera pasado nada, ¿no? Hubiera dado el madrazo y como si nada. Es que nomás madre. Son las pinches cosas, ¿no? Los celulares, ese tipo de... Estos gadgets son así bien traicioneros, ¿no? Cuando piensas que caen en algo que amortigua el madrazo, se desmadran. Y cuando caen en el piso, así en seco, dices, no, pues sí, ya se madrió la pantalla, ¿no? Sí, y los ves y como si no tuvieran nada, güey. O sea, dices, ¿qué pedo, güey? ¿Me ha pasado? Sí, cabrón. A mí también. Y pero fíjate bueno, que... ¿Te diste cuenta que la pantalla estaba...? Sí, de la bisagra. Dije, ¿ahora qué pedo? Bueno, pues no hay pedo, no con la lo que chingue su madre, ¿no? No, hay un material que se llama epóxico, pero bueno, aplaste acero, anda, sí, algo similar, sí. Entonces resulta que que dije, pues bueno, creo que este es el menor de mis males, ¿no? Entonces ya te digo, ya es media desarmada, le empecé a medio mover los cablecitos estos, ya la prendí. Oh, sorpresa, prende la puta pantalla y estrelladísima, justamente todos los pinches rayones apuntaban a esa puta esquina, güey. Dije, no mames, no sabes cómo me sentí en ese momento, dije, ya. Vale, oh madres. Es pues ya la apagué y dije, ya, ¿qué dijiste? Es momento de comprarme un iPad con cámara. Es momento. No, ese iPad ya la tengo, ¿no? ¿Para qué me compro otra? Pues no, pero dicen que las iPads son mejores, ¿no? Por las cámaras y eso, ¿no? ¿No has probado? No. Pero es que las cámaras me valen mal. Bueno, de cierta manera me valen mal. Es que hablan maravillas de las cámaras de... Ya ves que hay gente que graba con iPhone y que según es la maravilla, ¿no? Es que sí están muy cabronas. Fíjate que yo he estado ahí luego manoseando iPhones. Sí, sí, las cámaras sí están muy perras, la neta, lo reconozco. Pero yo creo que se más... Y eso lo he estado yo viviendo precisamente con mi iPad. Ajá. En temas ya como que son muy prácticas, son muy útiles... Pero ya si vas a hacer un pinche formato de Excel así bien clavadísimo, si no, necesitas un teclado, necesitas ya el físico, sí, todo físico. Y es que también yo soy de la vieja escuela, yo hasta que teniendo laptop no me hallo mucho con el mousepad, necesito huevo el mouse. Sí, yo tampoco, hay gente que sí, como que ya le agarró el... Se acostumbra, ¿no? Es sí, costumbre, hay mucha gente, y no digo... No, tampoco de generaciones, ¿no? No digo que los chavos, no. Hay gente de mi edad que agarra el mousepad como... De hecho, mi esposa, la patrona, ajá, ella agarra el mousepad y se acomoda chingón. Yo no. Pero yo creo que ella aprendió en una laptop, o sea, a sus computadoras, digo, no es como en el afán de criticar o algo así,
sino que yo creo que ella no tuvo una computadora como nosotros, que todas nuestras computadoras fueron con teclado y ratón. Una computadora de verdad, ¿no? Pero es por eso digo, sin el afán de ofender ni de discriminar, sino que ya más bien todas sus computadoras fueron laptops, por eso ya tiene esa, y nosotros no, güey, o sea, para que tú usaras una laptop, estuvo muy cabrón, que de hecho sí la usabas acá, tenías la de tu, la de la escuela. La iMachines, sí, exactamente, estaba rico, pero esa laptop. Sí, la neta sí. ¿Y esa laptop? Bueno, luego me cuentas esa historia, pero hoy estamos con la de ahorita. Con la tragedia. Pues resulta que, ¿en qué me quedé? Ah, bueno, que yo soy así de eso. Estaba todo estrellado hacia la esquina de la pantalla. Ajá, y pues ya dije, no, pues ya la armé toda y pues yo ya bien desanimado. Pues dije, no, pues ya, ya valió madres, ¿no? Entonces ahí me tienes ya en el transcurso del día. Me preocupó mucho el hecho de que he tenido un mal sabor de boca hace un chingo de años, recién que llegué acá, precisamente con esa laptop, la iMachines, que la mandé primero, se me madrió el teclado. Ajá. Entonces lo mandé a componer, bueno, a cambiar, más bien. Y sí, sabes, me la reparó un chingón. Pero la siguiente vez dije, no mames, ¿no? Lo voy a cambiar, ¿qué fue? Creo que la mandé a formatear. Ya sabes, su clásica resteada, porque ya ves que cuando se empiezan a sentar, ¿sabes qué? Ya le hace falta, ¿no? Un refresh. Entonces la mandé a eso y dije, pues aprovechando, cambio de la pasta térmica, porque yo ya se la había cambiado, pero dije, pues no está por demás, ¿no? También ese era mi pendiente, como era mi primera vez. Ajá. O mi segunda vez, tenía como que el pendiente si sí o no lo había hecho bien. Dije, no, ¿sabes qué? Pues formateala, chingón, y esto. Entonces, no, fue un pinche martirio, pues se tardaron como 2 semanas. Pretexto tras pretexto, y dije, no, ya. Encontramos pasta térmica para su laptop, esa mamada. Y fíjate que no lo dudo, no recuerdo exactamente qué putos detalles ¿cómo se dice? Excusas, no recuerdo qué madres me decían excusas de ahí, de que esto es que lo otro es que aquello. Y dije, no mames, güey, si ni, no me la hiciste ni de a pedo con el puto teclado que yo sentí que iba a ser más cabrón, y no, güey. Pero bueno, entonces creo que repartieron su madre y no te querían decir. No, fíjate que ya cuando me la regresaron, sí me la regresaron trabajando bien y todo el pedo, formateadita y bien chingona. Pero sí tardó un chingo, pero yo sí me quedé así como que, pues no mames, ¿no? ¿Por qué te tardaste tanto? O sea, como que, ¿qué pedo, no? Ajá. Entonces, encontrar a alguien así que trabaje chido, que sea honesto y todo el pedo, pues sí, es, yo creo que no solamente desde aquí, sino de todos lados, ¿no? Creo que ese es el temor de todos. Okay. Y más con una buena inversión, cabe recalcar que esta laptop es norteamericana, o sea, la mandé la compré en Amazon, pero sí, fue importación, o sea, el teclado es teclado norteamericano, no viene con la configuración, por ejemplo, la ñ y los comandos que nosotros conocemos en el teclado de aquí, de Latinoamérica. Entonces, pues obviamente, pues ahí le tuve que poner, creo que el idioma es, aquí lo tengo, más fácil. El idioma es inglés y el teclado es internacional, inglés internacional, un pedo así. Entonces, pero yo me acostumbré así, ¿por qué la compré? No mames, yo me vas a comprar una computadora. Bueno, pero es que los componentes que tiene es una Ryzen 5, por el precio me salía más barata y los componentes están muy pasados de verga para esa época que la compré, que no tenía mucho tiempo, o tal vez sí. Bueno, al decir mucho tiempo, pues me atrevo a decir que fueron como 3, 4 años. O tal vez no. Creo que fue por ahí por la época del bicho, 20 más o menos. Pero puede ser que sí. Pero quizá, o sea, no. Sí, pero si no. O sea, sí, pero si no. Pero si no, pero si sí. Exacto. Entonces, también mi preocupación era eso. Porque dije, no mames, es una pinche computadora del gabacho. La puta refacción. Un cabrón que le sepa. Dije, bueno, a lo mejor no es tan complejo eso, porque pues de cierta manera vamos a nombrar que son genéricas, ¿no? O sea, como que es un ensamblado genérico. Entonces dije, bueno, el pedo nada más va a ser el monitor. Después dije, no, pues es que no creo que haya tanto pedo con el monitor. Entonces ya anduve, ya sabes, ¿no? Tus pedos, te haces tus pedos existenciales ahí a lo pendejo. Dice un amigo, chaquetas mentales. Exactamente, mejor no llo pude haber dicho. Entonces, pues ya ahí, ya sabes, ¿no? Indagando los mejores lugares donde reparan estas madres. Y pues ya ahí di con un lugar, vi opiniones y dije, pues creo que ese es el bueno. Ya lo coticé. Sale un poco más de la milpa.
Y dije, pues bueno, creo que no está tan caro, creo que no está tan barato, pues no sé. No sé, la neta, pues hay que gastar en eso, ¿no? Pues sí. Y y pues bueno, de hecho hasta tú mismo me dijiste, pues no está tan caro. Yo así como que me quedé, no, pues creo que no, pues no sé, la neta. Pero pues francamente, como también tengo otros putos gastos, como todos, ¿no? En la vida no tenemos, no, no estamos como para estar derrochando dinero, ¿no? Como, como pinches diputados. Bueno, pero es que tú la estás llevando a reparar, ¿no? O sea, se nota, si tuvieras el varo, pues dirías, pues no, de pendejo la reparo, mejor me compro una nueva, ¿no? Pues fíjate que sí lo consideré. Ah, bueno. Bueno. No lo hice porque no tengo el varo, exactamente. Pues... pero sí me quedé, no más, voy a tener que comprar otra. Pero no, bueno, ya dije, nomás es eso, ¿no? Ah, pero nada más coticé la pantalla, ¿no? El pedo ahora es, también es de que cuando ven el desmadre de la ¿cómo se llama? La bisagra, no mames, son otros 1,000 varos, no chinga tú, güey. Pero bueno, pégale un chicle, culero. Pero ya, a lo mejor ya lo venden en el conjunto, ¿no? ¿Sabes qué? Pásame el taladro, le perforo y le meto un tornillo con tuerca a la verga, güey. Para que amarre, cabrón, a la verga. No, no, porque sí están separados. Es que la bisagra sí va directamente a la carcasa, ya, no a la pantalla. Sí, ya agarré el pelo, sí, tenía razón. La pantalla es interna. Ajá, la pantalla queda internamente fuera de esa bisagra. Entonces, pues bueno, eso es lo de menos, ¿no? Lo que me importa es que quede la pantalla. Entonces, pues sí, ya andamos ahí a ver cuándo la llevamos, cuándo, no sé, pues cuando haya varo. Entonces ya no la llevamos, entonces, pues ahí andamos, digo, porque sí, también hay otros gastitos por ahí, pero pues ahí. Para variar. Pero cuando es una, es otra, y eso es su puta madre, pero bueno, ya, así son las cosas, ¿eh? Fíjate que yo no tengo carro, ajá, pero ya ves que ahora comprendo los memes esos, ¿no? Cuando dicen, te va a llegar tal lana, te va a llegar esto, tienes ahí una lanita guardada, y el carro empieza a dar lata, ¿no? Así acá, cabrón. Ya empiezo a juntar acá mi lanita, te va a caer aquello, te va a caer el otro. Y oh, sorpresa, güey, ¿no? Te sale eso, te sale el otro y te sale aquello, cabrón. Te sale hasta lo peor. Sí, me salen hasta las lágrimas, cabrón. No me hacen ver todos los gastos, cabrón. No, pero sí, genial. Pero pues bueno. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Ahora sigo aquí compartiendo mis penas, desahogándome un poquito por este pequeño dolor que tengo por parte de mi laptop. La neta sí me duele porque... pues sí, sí, es la laptop más cara que he comprado, honestamente, arriba de 10,000 pesos, y la neta es de que sí, también la he exprimido muy cabrón. Y ya sabes, el típico dolor, ¿cómo se llama? El sentimiento, que te vuelves aprensivo sentimentalmente, ¿no? Con valor emocional, o el valor, uh-huh, valor sentimental. Exactamente, entonces, pues también entra mucho eso, ¿no? Pero pues bueno, ya ahora sí que ya viendo las cosas, digo, pues bueno, no sale tan caro, es algo fácil. Créeme que yo podría comprar la pieza, de hecho hasta la busqué y sí me aparece en Mercado Libre. Ajá. Está alrededor de 800, 900 pesos. Dije, pues nada, pues la traigo, la compro y yo se la cambio. El pedo es de que la pantalla está pegada a la carcasa como con una tipo cinta doble cara. Y esa madre no la despegas a menos que sea con calor, con una pistola, sí, de calor. Va a ser más trabajo. Cosa que yo no tengo. Entonces, así como que no, para meterle ahí, no voy a meterle calor en donde no deba, o cagarlo, o hacer algo. No, ¿sabes qué? El pedo no es tanto despegarla, ¿no? Me preocupa el momento de pegarla, que la deje toda descuadrada. No, ¿sabes qué? Mejor vámonos con un experto. Me evito de pedos, se pagan los 1,000 pesos. O sea, güey, son 900 pesos de la pantalla. 400 pesos de mano de obra, pues, órale, ya te la doy, pero yo sé que va a quedar bien. Al menos quiero creer, ¿no? Y si no, pues, mi garantía, culero, ¿no? Sí, al chile, ¿no? Es que ya me vale madre, despégala y vuélvela a pegar, pero qué chingona, a mí, ¿no? A mí no me importa si la pegas o la despegas, a mí entrégamela funcionando, porque... Exacto. Por eso se le está pagando. Sí, Pues está bien. A ver, esperemos que quede bien, ya hiciste que te la arreglar. ¿Te dijeron para cuándo te lo entregaban? Todavía no la mando, cabe mencionar. Yo pensé que estabas en eso. Ah, ¿qué crees? Me acordé ahorita precisamente de esa E-Machines cuando le mandé a cambiar el teclado. Okay. Que una tecla no le funcionaba, güey. Y se las mandé, le dije, oye, güey, ¿qué pedo con esto? Ajá. Y me dijeron, no, es que el pedo es de que ya cuando yo la desbaraté, precisamente para revisarla,
Con esos pendejos han de haber hecho algo bien, la desbaraté, porque ya previamente la había desbaratado. Resulta que no sé si la pusieron al revés, no recuerdo exactamente qué, pero se veía que le habían metido el pinche tornillo apretado de más y le había perforado un poquito la lámina del teclado. Y es exactamente esa letra la que no funcionaba, no recuerdo qué letra era. Entonces ya se la mandé y yo ya me había dado cuenta de esto. Entonces cuando, por eso ahorita me acordé, porque dije, es que para encontrar gente honesta, me quedé, ¿dónde? Ya, ahí fue, güey. Que se las llevé y me quisieron de que no, pues es que te la entregamos funcionando bien, tú la probaste, así como que no, güey, no la probé, pendejo. Tú me dijiste, ahí está, dije, pues cámaras, ya me voy, yo también por pendejo, ¿no? Okay. Y en esa misma semana les dije, güey, esta letra no funciona. La desbaraté, dije, ah, mira qué cabrones. Entonces ya me empezaron así como que queriéndome cobrar el teclado. Dije, no, güey, al final ya tú tienes que tener cierta garantía por el servicio que estás brindando, y si no lo cubriste, pues no mames, ¿no? O sea, ¿qué pedo, no? O sea, yo no te voy a pagar más por un servicio que no me cubrís al 100%, ¿no? Yo sí te pagué al 100% y tú no me estás cubriendo mi necesidad al 100%. Total, ahí nos enganchamos. Y pues obviamente ellos tuvieron mamá porque tuvieron que comprar nuevamente el teclado. Ya no me dijeron, pero obviamente me di cuenta, güey. O sea, dije, ¿qué otra? Si ya desmadraron el teclado, pues tienen que comprar otro. Entonces ya al momento, yo no sé si fue su desquite o no sé, que cuando se las mandé acá a formatear fue cuando pasó ese pedo, ¿no? ¿Qué te digo? Entonces, a eso iba precisamente, ¿no? Encontrar a alguien de confianza, bueno, más allá de confianza, alguien honesto, ¿no? Que te diga, sabes que te voy a cobrar así, te la voy a entregar acá chingón. Pero, pues bueno, ahorita, por lo que indagué, gracias al internet, pues aparentemente es el lugar donde vi si es el bueno, ¿no? Porque pregunté en otro lado, que también es, lo conozco ya también de hace años, y fíjate que me dijeron, es que esa computadora es gamer, necesitamos que traigas la computadora para revisar el tipo de pieza. Así como que, mi computadora no es gamer, bótense a la verga, ¿no? O sea, sí tiene componentes chingones, o sea, entiendo que tiene componentes chidos, pero no es una gamer, güey, no te pases de pendejo, ¿no? Yo de hecho salí a contestar, le iba a contestar, no digas mamadas, Mary Jane, pero bueno. Ya, yo nomás dije, ok, gracias, y ya, no le dije más, ¿no? Pero sí, pero bueno, así las cosas. Yo creo que a muchos nos pasan detallitos así o detallones, depende del gusto. Pero, pues bueno, ahí andamos. Y pues ya, de hecho me dijeron que en 3 días quedaba, bueno, más bien 3 días llega la refacción y en el mismo día que empiezan a hacer la instalación queda, ¿no? Pues sí, entiendo que la desarmada y la armada se emputiza. Un par de horas y queda. Pues sí, el pedo es mandar a pegar. Pero yo creo que sí voy a decirle, ¿sabes qué? Te entrego la lana para que compres, mandes a pedir la pantalla. Y voy yo y prácticamente en mi jeta me la desarmas, la pones y listo, ¿no? Te entrego el restante. Pero no es el mismo lugar donde lo llevaste. No, es otro. Te digo que me puse a indagar San Google y ahí me puse a ver qué pedo. Busqué. Dije, este tiene buenas calificaciones. Y pues órale. Pues vamos a ver. Ya nos contarás en otro podcast qué tal quedó, ¿te parece? Si en algún futuro, si es que la mano reparar. Ay, no, bueno, más no de la reparación, sino más bien de cómo quedó cuando te lo entreguen. Ah, sí. Es más, voy a llevar mi celular grabando desde que llegue. Pero ese es podcast, documentando todo. ¿Cuándo? Digo, audio. Grabando audio, ¿no? Grabando audio. Ya te viste igual de mamón que el güey ese que era tu computadora gamer, tampoco te la manches. Oh, vale, ver. Usted Ramón, joven, no sé usted Ramón. Pero sí, y bueno, ¿tú qué me cuentas? ¿Qué ha habido? Pues nada, güey, puro pinche curso en mi puta vida. Se ha vuelto curso tras curso tras curso, del curso para pasar el curso, del curso que voy a pasar el curso. Pero esperemos que ya a mediados de este... Bueno, para la fecha que ya estén escuchando este podcast, ya hayamos librado. Y ya pues, hemos pasado el primer curso para pasar el curso que me va a acceder al otro curso para pasar ese curso. Exactamente, ya llevamos... No, ya esperemos que sea el final de todo este despapalle. Y bueno, pues pues fíjate que yo pues yendo con altibajos, no sé si comentarlo aquí porque hay un tema que también quisiera platicar contigo, porque ya tiene rato que se estrenó la película de King Kong versus Godzilla, ¿no? King Kong Godzilla, ¿qué? ¿Es el nuevo reino? Algo así. Ajá. Y la fui a ver al cine. Pero fíjate, nada más quiero contar esta parte porque sí se me hace muy pendejo ahorita cambiando de tema radicalmente y espera que con eso cerramos este podcast. Okay.
Güey, no mames, o sea, te das cuenta que la naquez del ser humano no tiene límites, güey. O sea, cuando dices, güey, ya he visto lo más naco, siempre hay alguien que te enseña algo todavía más naco, güey. Entonces, les voy a contar por qué. Pues llegamos al cine. Primero me pasó una cosa bien pendeja que les conté a ustedes, ¿no? Y ahorita quiero contar. Ay, yo me acordé. Estaba enojado ese día porque me había cancelado el Pokémon. Era un sábado. Me había cancelado el Chaltrago. Me dice, no, es que no puedo, que la chingada. Y me canceló el último momento. Y dije, pues a la verga, pues ¿qué hago? Y en eso me acordé que se estaba estrenando ese fin de semana la de King Kong con Godzilla. Y dije, pues va. Y le digo a mi esposa, pues ¿sabes qué? Vamos a verla. Y me dice, pues sí, vamos a verla, sin chingada su madre. Pero como que ella también me estaba poniendo trabas así de, es que igual y no puedo, que no digo. Y ya cuando, a últimas me dice, pues sí. Y dije, pues antes de que se arrepienta o que me diga que no, pues de una vez compro los boletos. Y yo normalmente compro los boletos en la computadora, los compro en línea para llegar al cine y ya te clavas. Y total, que ya compro los boletos, pero se me olvidó el nombre del cine y le pongo ahí Plaza Oriente, güey. Pero aquí en la Ciudad de México hay un putero de plazas orientes, güey. Está Plaza Oriente, de que está por la delegación Hay Gustavo Plaza Amadero. Oriente Sur, Plaza Oriente Norte, Plaza Oriente Oriente. Ahí te va, ahí te va, ahí te van las ubicaciones. Plaza Oriente de la Gustavo Madero, Okay, que es la que que es la que conocemos. conocemos, claro. Está Plaza Oriente, que está por allá, por... ¿cómo se llama? Ay, se me fue. La Central de Abastos, güey. Por la Central de Ya, en Abastos de Iztapalapa. Iztapalapa. Ahí hay Ajá. otra Plaza Oriente. Y no me había dado cuenta que hay otra Plaza Oriente, güey, que está en Chimalhuacán, cabrón. Que Okay. ya no es Ciudad de México, pero bueno. Estado, sí. Y pues total que los boletos que compré fueron precisamente los de Chimalhuacán, güey. Dije, híjole. Hola, Y pero todavía vio bien vergas. Dije, pues para que no se meta toda la nacada, güey, pues me meto a ver Godzilla King Kong en 3D. Y obviamente los boletos eran más caros. Y ya, ya bien chingón. Pues vámonos a la hora, ya nos fuimos. Llegamos al cine, güey. Yo como compra los boletos te da un código QR, ¿no? Un número ajá. de... Para poder entrar. Pues total, ya llego, entramos. Y pasamos luego, antes de entrar a los boletos, entramos a comprar las palomitas. Y llevamos con nuestra pinche charolota de palomitas. Ya sabes, el gasto de 300, desde 300 varos, que es lo que te cuesta más o menos un combo. Y ya ¿Cuánto? 300 varos te cuesta más o Ah, menos te un entendí, combo. 700, No, la 300, verga. 3, 300 varos. Y total que ya vamos con la entrada. Y yo no me había fijado ni en qué sala, yo nomás había apartado los asientos, ¿no? Y todo fue Ajá. curioso, güey, porque llegamos y lee el código y sale en la pantalla código inválido. Yo lo entendí algo así, como que código, boletos ya dados, algo así lo entendí. Y me dice la vieja esa, a ver, y empieza a leer mi código, ¿no? Más bien mi voucher que yo tenía impreso. Ajá. Dice Plaza Aragón a las 3:30, filas H1 y H2. 3D, ok, dos adultos, muy bien. ¡Pásenle! Yo. Dices aquí me marcó inválido, pero pásenle. Dije, bueno, ya, los metimos bien verdes. Nos sentamos y todo. Y ya cuando me senté me empecé a preocupar, ¿no? Y en eso, en una fila de adelante, en la filita que estaba justo delante de nosotros, se sentó Ajá. una familia. Y después como al minuto. Pero para eso se tardó un putero en empezar la película. Porque casi por lo tú dices 3:30, empieza como a las 3, 3:35, 3:40. Cuando mucho, 10 minutos de retraso, ¿no? Cuando mucho, no tanto. Simón. No mames, ya eran las 4, güey. No empezaba. Yo dije, ya iban a dar las 4 y no empezaba. Dije, pues ya, ¿qué pedo, güey? Esto no empieza. Como que algo ya no me cuadra, cabrón. Ah, y yo en eso le digo, Ajá. oye, pues supone que es 3D, güey. Pues voy a regresarme a pedirle los lentes, ¿no? Le digo, ¿no te dio lentes? Me dice, no. Y ya me regreso. Le digo, oiga, es 3D. ¿No me va a dar lentes? Y todavía me dice la culera, no, es así. Y yo, bueno. Pues total, güey, ya me regreso. Me siento, dije, algo está mal. Algo aquí no me cuadra. Digo, siempre hemos visto películas en 3D, pues con lentes. Digo, yo que sepa, no hay 3D sin lentes. Al menos yo no sé si existan cines así. Dicen que son los 4X o algo así, ¿no? 4DX, ajá. Bueno, total. Nunca he entrado, pero bueno. Y ya empiezo a sospechar, me quedo, ¿qué pedo? Digo, es que dice Plaza Oriente. Ah, y eso me dice mi mujer, a ver. Y ya vemos otra vez el boleto de internet. Y dice, sala Ajá. 9. Y yo, ah, chinga, entonces no está aquí, ¿no? Digo, a ver, déjame paro a ver, a buscar la sala 9 porque estábamos en la sala 3, güey. Dije, verga, ya me salgo y veo las salas. Y nomás llegaba al cine hasta la sala 5. Algo está mal. Y ahí en ese momento fue cuando dije, algo está sumamente mal.
ya me regreso con él y digo, no mames, es que dice que está a las 9 y estamos en las 3, en la 3. Y a ver, ¿qué? Ya empezamos a investigar. No, pues sí, Plaza Oriente. ¿Qué cines son? Y ya cuando vemos, son Cinépolis. Dice, no, pues aquí es Cinemex. ¡Verga, güey! Okay. Dije, no, entonces vámonos a la chingada. Y me dice, no, pues ya si llegan los de aquí, pues ya nos movieron. Le digo, no, qué pinche pena que nos lleguen a mover como los de aquí adelante. Le digo, no, la neta no. Le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir a comprar los boletos, chinga su madre. Y sí, güey. Pero ella no quería que fuera a pagar. Dice, no, pues ya nos dejaron pasar, pues ahora que se chingan por pendejo. Le digo, no, la neta, qué pena y qué vergüenza que nos vengan a decir, a ver qué pedo y que nos corran, güey. O sea, ya habíamos comprado las palomitas. Dije, no, pues no mames. Y ya que me salgo de la taquilla, compro los boletos y nos tocó. Ya, y esos lugares ya también habían sido comprados. Fíjate, curiosamente se habían sido comprados en línea, güey, también. Y me tocó dos lugares abajo. Pues ya entré bien chingón okay. Con mis boletos. Les digo, ¿sabes qué? Nos toca dos lugares en dos filas abajo. Y ya nos bajamos. Y ya. Pues ya pasé mi momento bochornoso. Me dice, ya, ¿pero por qué haces eso? Dice, pues ya nos hubiéramos esperado. Y justo cuando nos bajamos, que llega los de los lugares donde estábamos. Digo, ya ves, justo apenitas. Qué bueno que me salí. Así ya me vale verga. Si llegan, los mandamos a la verga porque ya tengo los boletos. Y no hay con que me muevan de mi lugar, ¿no? No, ya dije, ya ni pedo. Ya perdí 200 varos, pero pues ya ni pedo. Por pendejo. Y ya, total, ya bien felices. Y la doña de adelante, güey, iba con sus chavitos y tomando fotos, güey. Y se apagan las luces, ya se empiezan a apagar las luces, güey. Y empieza a tomar fotos y con el puto flash. Hazme tú el chingao, güey. Y luego, ¿qué crees? La otra nacada, güey. Empezando a grabar, cortos de la película. Okay. No, pinche vieja. O sea, se me hizo naquísima, güey. Posando, güey, para tomarse sus fotos frente a la película, güey, con sus morritos. Dije, qué pinche vieja naca, güey, pero naca. Ah, o sea, se paró de sus butacas, se puso frente a la pantalla y le tomaron foto. No parados, pero sí, o sea, sí, obviamente se ponían, se separaban del asiento, pero no parados, sino como medio agachados, y se ponían enfrente de la pantalla para posar para la foto, güey, o sea, la pantalla de fondo. No mames. Yo los hubiera aventado palomitas, güey. Sí, me cayó. Era una hija de su puta madre. No, güey, y la vieja de al lado, güey, digo, no es mal pedo, pero una señora embarazada con dos morritos, ya sabes, los típicos, güey, que no, no compran, pero se meten su botana escondida, güey. Tenía hasta su pinche vaso desechable como si estuvieran en fiesta, güey, así alzado, ya sabes cómo alzan, pon tu mano, levanten su codo, el vaso, hagan de cuenta que a la altura del hombro, así, como cuando estás brindando y pones tu vaso así a la altura del hombro, así con su pinche vaso desechable, güey, dices... Qué naca, güey. Y luego, comiendo sus palomitas, ya sabes, el crush, crush, crush. Y yo así de, ay, no mames. No, o sea, por favor, señores, señores, les pido de favor. No hagan esas pinches nacadas en el cine. No lo hagan, o sea. No, sí, la neta, no, sale la verga esa. Disfruté la película fue otro pedo, que también estuvo muy pinche fumada. Hubo cosas que dices, esto no estoy muy de acuerdo, pero no estuvo mal. Pero está dominguera, como dicen por ahí, como dice mi querido poder, está ¿cómo dices? Está dominguera. Dominguera. Está pasable. Ay, botanera, ¿cómo dices? Botanera. Botanera, güey. Botanera. No, yo digo está dominguera. Está para pasar el rato, está para... Pues para pasar el rato, güey. Está entretenida. No esperen así a ver algo así muy... Muy del otro mundo, o sea, algo así muy chingón. Pero sí, sí vale la pena verla. Si no eres fan de ese del Monsterverse y conoces todos los putos monstruos y te importa esa madre, pues sí te va a decepcionar, pero si no, si eres así alguien que te gusta como a mí, que si eres te gusta Godzilla, te gusta King Kong, pero no es muy clavado, pues sí te vas a divertir, la neta, sí te va a gustar. Y bueno, pues es que obviamente son películas de cierta manera de nicho, ¿no? Porque pues no es como que la primera que sacan o la segunda o la tercera, sino ya venimos arrastrando desde qué, desde los 80, 60. No, más, sí, desde los 50, güey. Fíjate, desde los 50, esa. 40, sí. Esa onda de Godzilla y King Kong y todo el pedo. Que oye, que ahorita que me acuerdo, ¿desde cuándo tengo ganas de buscar las dos películas de King Kong, pero la donde sale esta Salma. No, Salma Linda Fey. Hamilton. No, nada más es la 2. Que no tiene nada que ver con nada más es la 2. Que es King Kong. Pero, vela en Prime, está en Prime. ¿Está en Prime? Sí. Ah, ok, qué bueno que me dices. Pero búscala. Porque sí tengo ganas de verla. Porque creo que esto, según yo, no tiene nada que ver con lo que.
O sea, como que tiene el tema del tamaño, pero de ahí con la historia que conocemos, nada que ver, ¿no? No, sí, porque ¿sí? supone que continúa que cuando Kong cae del edificio del Empire State lo llegan lo tienen en un centro que está porque perdió mucha sangre y su corazón está parando. Entonces ya tienen el corazón, ¿cómo se llama este pinche corazón? Mecánico. Marcapasos. Ajá, como tipo marcapasos, un pedazo. Ajá. Entonces, pero lo que le hace falta es sangre. Entonces no encuentran sangre de gorila. Y un güey que está en pinche lugar africano, no me acuerdo. Sí dicen el nombre, pero no me acuerdo bien. Encuentra a un King Kong, pero es hembra. Entonces, Ajá. Y ahí se basa toda la historia. Sí, cierto. Fue que no me acordaba las escenas del inicio, sí, cómo empezaba. Tienes razón, sí. Me acordaba de lo demás, de todo el desmadre que provocaban esos dos. Pero, de hecho, creo que nada más es una o son dos, ya no me acuerdo. ¿Dos qué? Dos entregas de esa película. ¿Nada más es una? ¿Es una? No sé por qué tengo en mente que son dos, pero bueno. Pero sí, es una buena película, la neta. Es como que más apegada a lo actual, o no sé, como que una historia alternativa. Porque regularmente vemos como que esos güeyes son muy autónomos, por así nombrarlo, ¿no? Se van, rompen la madre y pues ya solitos se curan o solitos ahí hacen su desmadre. Pero bueno, esa es una historia que jamás he visto. No sé si exista algo similar. Yo, la neta, en todo lo que he visto de las sagas de King Kong o Godzilla, bueno, que en este caso no tiene que ver Godzilla, pero sí Kong, como que no se han metido tanto de lleno, porque no es una tanto de acción, es como que más drama, ¿no? Sí tiene acción, por el tema de la parejita de los Kong, como así de la es. Parejita de la doctora esta con el otro pendejo, ¿no? Así es. Pero sí, bueno, de la mano. Pero bueno, ahora sí que pues ahí también, yo les recomiendo esa película, está chida, la de ¿cómo se llama? Kong, ¿no? ¿O King Kong? King no me acuerdo. Kong, unos lo dicen King Kong 2, otros dicen que es King Kong Vive. Ok, pero la referencia principal es de que actúa ahí Linda Hamilton. Linda Hamilton, así. ¿Quién es esa vieja la que la hizo de la mamá de Sarah Connor? No, es Sarah Connor. Ajá, la mamá. No, es la mamá de Sarah Connor. Es Sarah Connor, la mamá de Stifler. No, la mamá de... la mamá de... ¿cómo se llama? John Connor. En la 1, en el Terminator 1. Claro que sí. ¿Y en la de qué? Black, ¿cómo se llama? Black Bait. Black and White. No sé. Black Fate. Mal, güey. También es una de las últimas donde sale Arnold Schwarzenegger. Ah, sí, la de Terminator. De, sí, no sé cuál. Destino Oscuro o algo así, ¿no? Sí, vuelve a salir otra vez la ruca. Ajá. Simón. Ah, también salió una Terminator. Salió en Terminator 1, Terminator 2 y en esa Terminator 20, creo, ¿no? Algo así. Algo se llama Black, Destino Oscuro, Dark Fate, algo se llama. Está buena la película, la verdad está decente. Aunque me gusta más la de. La que supuestamente sale. Si viste Arnold Schwarzenegger. Que según sale. Según sale todas, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Games of Thrones, ¿cómo se llama? Game of Thrones. Sí, la vieja que sale ahí. Ajá. Sí, se movió. Pero sí, hablas tú de la güera. Sí. Esa sale en esa película que te digo. Déjame investigarte el nombre porque sí me. Emilia Clarke. Emilia. Así. Fíjate que estaba sabrosona, pero ya después de ahí. Se llama Terminator Genesis, ya me acordé. Genesis. Oye, y esa Emilia Clarke, ahí sale de. Solo decido todo bien sabrosona, ¿eh? ¿Y ese es su nombre artístico o qué pedo, güey? Sí, no, ese es su nombre artístico, Emilia Clarke. No sé por qué no es que cogió otro nombre, güey. Emilia, su puta, pues, pero bueno. Porque a lo mejor en inglés piensan que es un nombre chingón, ¿no? Es como Joseph. Muy macha. Suena muy. O John, suena muy chingón, ¿no? Pues ya si lo pronuncias en español. Juan. Que te acuerdas que tenemos un primo que dice, yo soy John. Díganme John. Y todos. John. Y nosotros, eres Juan. Y se emputaba, ¿no? Juanito. Sí. Pero se pone a llorar. Pues vámonos, Micro Poder Latino, porque hay que ir a echar trago, hay que ir a echar retas, no. Y ya es tarde. ¿Sale, pues? Se aventaba y caían a los retrovisores de los carros, pero. ¿Quién se? Ah, se me aventaba. Hasta con un triciclo se dio en su madre, güey. Se abrió media pierna, güey. No mames. Recuerdo desbloqueado, vamos a la verga. Así pasa. Pero bueno, si quieren saber más sobre las aventuras de John Juanito Alimaña.
véanos en otro podcast. ¿Qué? Déjame recordarte antes de irnos que quiero hablar en un podcast y quería comentar una situación. A ver, acuérdate, ¿te acuerdas que te comenté? Quiero hablar del podcast de una situación que viví. Y dije, quiero hablar sobre ese pedo, güey. A ver, acuérdate. La madre, no me acuerdo ni cómo llegué aquí, güey, que se me acuerde de hace quién sabe cuánto tiempo. Mil formas de... Ajá. Mil formas de olvidar los temas. No, iba es que mil siempre, formas de estar chingue y chingue. Es que siempre nos pasa eso con los podcasts, güey. Queremos hablar de un tema y nos desviamos por otro. O medio tenemos previsualizado lo que se tiene que hablar en el podcast. Cabe mencionar que eso no es como que planeado, ¿no? O sea, empezamos ahí a indagar, no indagar, sino a hablar. Y ahí nos empezamos a desenvolver, ¿no? También para que la gente ahí no diga que tenemos un tema en específico. Hay veces que sí, vamos a hablar de esto, hay veces que, y aunque tengamos así como que se va a hablar de esto y yo voy a sacar ese tema, nos desviamos y nos vamos hasta San Juan de la chingada. Y ese es el pedo, güey, que siempre decimos vamos a hablar de ese tema y nunca hablamos ni madres. Hablamos de todo menos del tema. De hecho, hasta que no teníamos íbamos a hablar sobre un tema por ahí de las aventuras, tanto del Chiva como del Quijas, güey. Y quedó pendiente, ahí también se quedó atorado, ¿eh? Se quedó en el tintero. Déjame el tintero. A lo mejor para el siguiente podcast. Y también acuérdate que te íbamos a hablar de la decepción mexicana. Ah, cierto, no mames. Bueno. Pero bueno, que sí lo hablamos. Ay, sí, no, porque yo. Ay, sí. Sí lo hablamos, pero. Sí, ya lo hablamos, güey, de la decepción mexicana. Pero fue en el rincón, ¿no? En la taberna del Gamer. En el rincón, perdón, en la taberna del Gamer. Pero pues hay que hablarlo por acá también. Sí. Hay que dar nuestros puntos de vista de este lado, pero bueno. Pues vámonos, mi querido poder. Vámonos ya. Nos vemos, chicos. Nos vemos a la próxima. Yo soy Draco y estuvo conmigo. Pues yo soy Poder Latino. Gracias por escucharnos y pues nos escuchamos en la próxima emisión de su podcast favorito, Toma Libre. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Ayo. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.